Bienvenidos a una nueva edición de Galicia en Primera Persona, la sección de Economía Digital de Galicia, que se enmarca dentro del proyecto más amplio que es Galicia Smart Business y que os acerca a historias de emprendimiento y de innovación analizadas, contadas por sus propios protagonistas. En esta ocasión estamos en la Universidad de La Coruña, ahí se ha desarrollado, ha sido el germen de Photo I Like, una spin-off precisamente de la universidad, un grupo de investigadores que han dado el salto desde la investigación hasta la empresa privada para desarrollar a través de un proyecto de inteligencia artificial esta plataforma, esta herramienta que sirve, por ejemplo, ahora mismo está enfocada al mercado inmobiliario para que pues, las empresas inmobiliarias puedan escoger aquellas fotos que van a impactar, que van a gustar más a los usuarios y que por tanto van a facilitarles su negocio. Hablamos con los fundadores de Photo I Like aquí en Galicia en Primera Persona. Bueno, Photo I Like es una spin-off de la Universidad de Coruña. Está formada fundamentalmente por doctores ingenieros en informática, expertos en inteligencia artificial, dos de los cuales recientemente han sido nombrados mejores investigadores europeos de inteligencia artificial. Y bueno, nosotros desarrollamos proyectos de consultoría, investigación y desarrollo en temas de inteligencia artificial. Pero gracias a un programa Ignicia de la Xunta, y después de muchos años de investigación, desarrollamos una tecnología propia que es capaz de predecir el atractivo comercial que tiene una imagen. No solo si está bien hecha o mal la imagen, sino cuánto atractivo tiene esa imagen para que alguien haga clic en la imagen. La podemos aplicar a cualquier campo o sector, pero hemos empezado utilizándola en el campo del sector inmobiliario. Los principales players del mercado, portales inmobiliarios, servicers, agencias inmobiliarias, la están utilizando porque lo que hacemos es generar anuncios inmobiliarios de manera automática. Es una tarea o varias tareas que tenían y realizaban de manera manual y les llevaba mucho tiempo. Y nosotros lo que hacemos es de forma automática y en segundos les creamos los anuncios inmobiliarios que necesiten. Además de eso, con una prueba de concepto recientemente terminada con una empresa muy importante en Galicia, sabemos que generamos un 15% más de conversión en sus anuncios. Bueno, el proyecto es un proyecto de investigación que nace en la universidad y surge en el 2019, ¿no? Es apoyado por un programa Ignicia de la Xunta y GAIN. Y el proyecto consistía luego en llevarlo a la realidad, ¿no? A una empresa, ¿no? Nosotros creamos Indestia, ¿no? Con la marca de Photo I Like y empezamos la actividad en marzo. La verdad que gracias al apoyo tanto de la Xunta, la Universidad, el IGAPE, GAIN, pues este paso a la realidad ha sido más fácil, ¿no? Y más cómodo de llevar. Luego también el éxito de la aplicación entre los clientes también es lo que nos ha llevado a motivar un poco, ¿no? El éxito de un poco de Photo I Like. A nivel empresarial, en el segundo trimestre empezaremos la internacionalización, ¿no? Porque todo lo que hemos hecho en España lo intentaremos replicar tanto en Latinoamérica como en el mercado anglosajón, ¿no? Fundamentalmente, y el de habla portuguesa. ¿No? Esto con la aplicación actual. Y luego, además, en el segundo semestre desarrollaremos una nueva, estamos en ello, ¿no? Y sacaremos ya al mercado una nueva aplicación para la mejora automática de las imágenes, ¿no? Que también creemos que ayudará un poco en este sector y en otros muchos más. Podemos aplicarla a cualquier sector, ¿no? Lo único que creíamos que era un sector suficientemente amplio y con una posibilidad de rentabilizar la empresa y llegar a ese punto, ¿no? En el que nos permitiera que la empresa sobreviviera solo por un sector, enfocarnos en el sector inmobiliario. También creíamos que era la forma más rápida de demostrar que la tecnología es suficientemente potente, ¿no? Como creemos. Pero luego sí, luego iremos saltando a diferentes. En principio en el planning, aunque esto vamos modificando, ¿no? y ajustándonos, era primero sector inmobiliario, luego saltar a otros verticales como el de los coches o anuncios clasificados y más tarde pasar ya a los e-commerce, ¿no? y estar en cualquier e-commerce o moda, etcétera, etcétera.
nace la universidad porque los investigadores son profesores y son personal de la universidad. Entonces, por eso, ¿no?, nace de la universidad, y la universidad les da el apoyo para permitirles, ¿no?, o ayudarles a crear este proyecto. Yo personalmente venía desde fuera, ¿no?, desde la empresa privada. Bueno, pues ha sido descubrir un poco el mundo, ¿no?, de la universidad desde el lado, ¿no?, de investigación y desarrollo. Y bueno, como todo, tiene muchísimas ventajas, ¿no?, alguna inconveniente, pero fácil de superar y de unir, ¿no? La verdad que el apoyo de la universidad y sobre todo de los entes públicos tipo Xunta, GAIN y GAPE también te ayuda, ¿no?, a un poco tener un paraguas, ¿no?, para dar esos primeros pasos, ¿no?, que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero vamos, viniendo de la universidad, ¿no?, son ayudas en las que se puede optar también desde cualquier empresa privada, ¿no?, muchas de ellas. O sea que el apoyo del público, ¿no?, es importante aquí en Galicia. Nosotros en el 2017 o 2018, que es cuando empezamos a pensar en el proyecto, llevábamos 20 años y es raro a lo mejor que un grupo de Galicia lleve tanto tiempo como líderes a nivel internacional en un área de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial creativa, la inteligencia artificial aplicada a temas artísticos, temas de descubrimiento científico, etcétera, etcétera. Y de ahí viene un poco lo de los premios que comentó Manuel y los congresos internacionales los organizamos nosotros, son los libros de referencia. Como investigador es una experiencia muy chula, pero te planteas que a lo mejor llevas 20 años haciendo un montón de cosas que no tienen una utilidad. Todo esto no se está viendo en ningún sitio. La gente normal no lo puede usar. Fuera de los congresos no se sabe. Entonces, pues salió el proyecto Inicia y nos centramos en, bueno, cómo podíamos utilizar esto para... También fue, además de la financiación, digamos que fue un poco la causa de que nos paráramos y dijéramos, bueno, esto se puede utilizar. Y descubrimos que teníamos una tecnología que estaba a años luz de la tecnología que tenían otros investigadores, que permitía predecir el valor estético, el impacto comercial, valores subjetivos y muy complicados de obtener de cualquier imagen. Y que esa tecnología abrió un montón de posibilidades fuera del ámbito de la investigación, que es donde estábamos trabajando antes. Antes pues, trabajábamos en sistemas que pudieran crear arte de forma automática, que es un tema muy interesante, pero que está mucho más lejos de la aplicación práctica. Entonces, bueno, pues diseñamos a partir de 2017 este plan de negocio de la empresa Photoilike en la práctica. Tuvimos la financiación de Inicia y a partir de ahí, bueno, contratamos a Manuel como CEO y empezamos a desarrollar toda la parte, todo el software que sirve de base a este sistema, que lo que hace es eso, predecir a partir de un gusto que obtenemos de seres humanos, de unas encuestas, de unas macroencuestas que hacemos primero a seres humanos. Tenemos una tecnología que puede decir cómo de interesante o cómo de exitosa desde el punto de vista comercial puede ser una imagen. Lo que nosotros tenemos técnicamente es un sistema de, no se llama así, pero bueno, es un sistema que predice cosas a partir de ejemplos. Relativamente complejo y tiene un montón de partes, pero básicamente es un predictor. ¿Cómo funciona un predictor, un sistema de inteligencia artificial? El sistema artificial lo que necesita es contexto. O sea, es como, poniendo un símil muy bruto, es como si un niño que fuera educado en la selva llega a una ciudad, pero lo que no sabe es lo que a la gente hace o cómo funciona, pues, por dónde cruzar una calle o qué normas hay. Le tienes que dar ese contexto y el contexto lo consigues con datos reales, en este caso. Entonces, en la práctica, lo que nosotros hacemos es crear este gusto estético, lo llamamos huella estética, que es pues un fichero que almacena qué le gusta a los, en este caso, a las personas en España, que es como está entrenado actualmente Photoilike. ¿Cómo se hace esto? Pues tienes que conseguir miles y miles y miles de imágenes reales obtenidas de portales y hacer que cada una de esas imágenes sea evaluada por un montón de gente. Entonces es como si hicieras un estudio de mercado con un millón de tiene más de un millón, pero bueno, con un millón de preguntas individuales a gente. Una vez que tienes ese estudio de mercado y tienes, no es tan simple, pero bueno, como la media de lo que le gusta, de cuánto le gusta a las personas en España cada una de esas imágenes, a lo mejor estamos hablando de más de 50.000 imágenes, alimentas la máquina con eso. Y la máquina encuentra internamente, es algo complicado de explicar, pero encuentra de forma autónoma
un método para aplicar ese mismo gusto estético a otras imágenes nuevas. Cuando diseñamos Photo iLike en el 2017-2018, lo que nos apetecía mucho era hacer un sistema que pudiera no predecir lo que le gusta a la gente en España, que es lo que hace ahora mismo, sino que pudiera predecir lo que hace cada, lo que le gusta a cada ser humano, cuál es el gusto de cada persona, de forma individual. De forma que, bueno, si tú quieres, no es algo que fuera impuesto desde el primer momento, se diseñó así, si tú quieres, puedes entrar en IKEA o en Zara o cualquier e-commerce, aplicar tu gusto y entonces en vez de ver, si buscas un sillón en un sofá en IKEA, en vez de ver el orden que tiene por defecto IKEA para enseñar sofás, que primero mostrará los que más se venden probablemente, vas a ver los sofás que te gustan a ti o las camisas que te gustan a ti o el producto que te gusta a ti en los primeros lugares. Eso va a hacer que tú tengas una navegación muchísimo más cómoda. Pues no tienes que estar buscando y buscando sofás, en la mayor parte de los casos los primeros ya te van a gustar. Y de hecho también se puede usar de forma extensiva, o sea, puedes aplicarlo a, incluso podrías buscar, pues yo qué sé, si tienes el permiso de tu pareja, la camisa que le gusta a tu pareja o tu hijo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezamos por esta aplicación? Que parece obvio que es más de un tamaño superior precisamente por eso. O sea, eso implicaba llegar a clientes enormes directamente. Eso implica una labor de desarrollo brutal para tener la huella, el gusto estético de cada persona almacenado de forma independiente. Y sabíamos muy claramente que aquello no podía ser hecho por un equipo de, en la práctica somos 8 socios en total. Entonces, diseñamos esta primera etapa, que es una etapa que pues, probablemente acabe, bueno, no acabe, pero dé lugar a la otra a partir de 2023, dentro de 2 años, que nos permite validar la tecnología, que es la misma, exactamente la misma tecnología que estamos usando ahora, la vamos a aplicar a la segunda etapa. Y también crecer en equipo lo suficiente como para abordar un problema tan, tan complejo. Fue intenso. Está siendo intenso, absolutamente intenso, para bien y para mal. Me refiero, es una aventura increíble que yo recomiendo a todo el mundo que tenga tiempo. Y sí es cierto que es una aventura muy acompañada, que es algo que yo asumí que no iba a pasar. Me refiero, estamos muy, muy bien acompañados, estamos recibiendo mucho cariño y muchos favores de un montón de gente que está alrededor, de la universidad, de los organismos públicos, de otras empresas, de particulares, mucha ilusión. Nos fue relativamente fácil conseguir inversión en un momento en el que no vendíamos absolutamente nada, que fue el principio de todo. Está siendo una aventura muy chula. La parte que no es tan chula, está siendo una aventura que implica niveles enormes de estrés al que estábamos acostumbrados, pero no tanto, quizás.